Buenos días a todos, bienvenidos a América Sostenible, al día 2 que hemos preparado para todos ustedes. Queremos dar las gracias a los patrocinadores y alianzas que hicieron posible la realización de este evento. Vamos a dar inicio a nuestra agenda del día de hoy. Quisiera darle la más cordial bienvenida a mi colega y amiga, la arquitecta Diana Guerra, es la directora ejecutiva del Salvador Green Building Council, quien me ayudará a liderar la plenaria del día de hoy. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Pamela. Agradecemos primeramente al Guatemala Green Building Council por la oportunidad que nos brindan a El Salvador Green Building Council a dar a conocer el tema de la transformación de las ciudades con la experiencia de San Salvador. Y es un honor para mí presentar en esta ocasión cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en la Municipalidad de San Salvador por medio de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y así todo el trabajo en conjunto que hemos realizado junto con El Salvador Green Building Council y con el apoyo del World GBC y el WRI. En esta ocasión es un honor para mí presentarles la presentación de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador por medio de un video de la arquitecta Yolanda Bichara y también presentarles a la arquitecta Laura Quinn, técnico de la Subdirección del Control de Desarrollo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, y con ella pues vamos a dar inicio con esta plenaria de apertura del día 2 de América Sostenible. Así que pues sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida al equipo de OPAMS con el video de la arquitecta Bichara. Buenas tardes, buenos días. Un saludo especial a la directora ejecutiva de Guatemala, GBC, y a todas las ciudades participantes del BEA y miembros del World GBC, por la celebración de este Congreso Internacional de Construcción Sostenible, al que hemos sido invitados a contar con mucho orgullo los esfuerzos realizados desde nuestro querido El Salvador, especialmente en el área metropolitana de San Salvador, y desde su institucionalidad, por supuesto, creyendo firmemente que la palabra voluntad lleva implícita la acción para demostrar que es totalmente alcanzable el término acuñado de la sostenibilidad si se puede. Y por ello, el Consejo de Alcaldes y su Oficina de Planificación, OPAMS OPAMS, nos encontramos no solamente celebrando en esta fecha, este día, el Día Metropolitano, sino también sumando convicción y esfuerzos por una América sostenible. Llega el compromiso con la sostenibilidad después de comprender la urgencia por asumir compromisos como área metropolitana por un manejo responsable y resiliente de nuestras ciudades, llevándonos de inmediato a romper paradigmas y a generar de la mano con El Salvador Green Building Council la construcción de saberes, no solamente en nuestros equipos técnicos, sino también en nuestros equipos políticos administrativos. Y permitiéndonos entonces llegar a formular y hacer oficial nuestra Guía House, Hábitats Humanos Sostenibles, para promover el desarrollo inmobiliario de proyectos incluyentes de las dimensiones de sostenibilidad. Además, nos llevó a pregonar con el ejemplo. Es así como hoy nos encontramos abriendo las puertas al público de las oficinas OPAMS OPAMS bajo las medidas adecuadas de bioseguridad después del confinamiento y teletrabajo provocado por la crisis sanitaria por el COVID. Pero abriéndose las puertas, convertidas en un laboratorio experimental en pro de la sostenibilidad ambiental, habiéndose desarrollado algunas innovaciones, además de la mejora interna en las condiciones de bioclimatismo principalmente.
Mejoramos las aceras del entorno y generamos así nuestra primera red ambiental peatonal segura en las inmediaciones de nuestras instalaciones. Restauramos un mural valiosísimo, obra del pintor salvadoreño Federico Morales, parte de nuestro patrimonio cultural. Mejoramos nuestro entorno transformando un espacio vial subutilizado que además generaba delincuencia, inseguridad y constantes accidentes de tránsito, y diseñamos y construimos un parque de bolsillo. Mejoramos aceras y jardinería en Arriates, generando así las condiciones para integrar un parque, es decir, en un espacio de un estacionamiento de un vehículo, se retiró y ahí ese espacio se convirtió para y por los ciudadanos mediante este equipamiento. Iniciamos el proceso de certificación LEED de nuestra edificación, diseñando de manera integrativa con talento profesional propio de la institución, pero también acompañado por expertos, expertos de El Salvador Green Building Council, por supuesto, del despacho de arquitectos BCIEN de la Universidad Don Bosco, de la empresa constructora Nabla, quien creyeron en nuestro esfuerzo y continúan dándonos todo el apoyo para que esos esfuerzos de sostenibilidad en nuestra institución siga adelante. La construcción y remodelación se finalizó y recientemente y actualmente estamos generando para El Salvador, para USGBC, la información que se debe de presentar como parte de todo el proceso de documentación en la certificación misma. Y ojalá que así pueda nuestra querida institución, al pregonar con el ejemplo, sumar como una edificación más de las que se encuentran en proceso de certificación LEED. Y entonces ya no ser 34, sino ojalá llegar a ser 35, se pueda en un momento más temprano que tarde sumar a las 6 que ya están certificadas en los países. En el contexto de la capital, que el alcalde de esa ciudad capital es un único Thank you.
Bueno, buenos días a todos. Es un honor, como ya dijo nuestra directora, la arquitecta Yolanda Bichara, poder tener este espacio para compartir con ustedes todos nuestros esfuerzos, acciones y avances hacia la sostenibilidad, y en específico en el programa BEA y la certificación LEED for Cities. Un poco de nuestro contexto general y nacional es que El Salvador se encuentra ubicado en Centroamérica y está formado por 14 departamentos y 262 municipios, de los cuales 14 se unen y forman el área metropolitana de San Salvador, de la cual el municipio de San Salvador forma parte. El AMP se constituye como el principal motor político, económico y social de El Salvador. En general, nuestro país tiene una extensión de 21.041 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 6.427.000 habitantes, mientras que el área metropolitana de San Salvador se extiende en 610 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 3% del territorio nacional y 1.79 millones de habitantes, que es el 27% aproximadamente de la población del país. El AMS inicia su gestión institucional a partir de 1987, cuando 11 alcaldes se reúnen para reconstruir la ciudad después del terremoto del 10 de octubre. En esta lámina podemos ver un poco de la evolución histórica que ha tenido esta mancha urbana del área metropolitana de San Salvador, empezando con 1900, y que para allá 1995 al año 2014 podemos apreciar un acelerado crecimiento urbano en menos de 20 años. En este contexto, nosotros actualmente tenemos el 28.8% de suelo urbano, y que en general es un 33% y 68% de suelo rural. Y sobre nuestra institucionalidad metropolitana, WAMS of PAMS es la primera y única experiencia mancomunada en El Salvador con un marco de ley a nivel metropolitano y relacionando la planificación y el control de los municipios que conforman el área metropolitana de San Salvador. Un poco de nuestro marco institucional está formado por el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, que es una entidad autónoma, descentralizada y con autoridad delegada en los gobiernos locales. Para gestionar su accionar, se crea la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, 1988, que es un organismo técnico, asesor y que actúa como la Secretaría Ejecutiva del COAMS. Asimismo, tenemos el Consejo de Desarrollo Metropolitano, CODEMET, que es una colaboración recíproca entre los municipios de LAMS y la gestión del desarrollo de los gobiernos centrales. Entre nuestras competencias tenemos la vigilancia, el control y la aprobación de todas las actividades relativas al desarrollo urbano y a la construcción en el LAMS. ¿Y cómo PAMS hace eso? Lo hace a través de la investigación y el análisis de los problemas del desarrollo del AMS, a través de la asesoría del COAMS, por medio de proyectos y programas estratégicos que permitan un desarrollo integral de este. También damos curso legal a todos los trámites necesarios para el control del desarrollo urbano y asimismo elabora y propone el esquema director del ordenamiento metropolitano. En general, un poco de la legislación de los municipios que se encuentran dentro del AMS y que aplica para el municipio de San Salvador. Tenemos, en primer lugar, a nivel nacional, cabe recalcar la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Salvador. También tenemos en específico la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el AMS y su reglamento, así como también las normativas de los ministerios de salud, trabajo, medio ambiente y otros decretos ejecutivos y ordenanzas municipales. Es así como con este contexto rápido que les he dado sobre nuestra institucionalidad y sobre la legislación, podemos presentar y darles como un vistazo de ese contexto en el cual se desarrolla BEA y nuestros avances como área metropolitana y en específico en el municipio de San Salvador. Para ello es importante como contextualizar la situación sostenible, algo que nos alegra mucho poder decir que tenemos 36 edificios registrados y 6 edificios certificados LEED. También tenemos 2 edificios
Net Zero Energy y un edificio en proceso de la certificación EDGE, así como también 18 edificios HAUS, que son los que se aplican bajo nuestra guía de hábitat urbano sostenible promovida desde nuestra oficina. En específico para el LAMS, de los 36 que teníamos a nivel nacional, 20 edificios son registrados LEED y 5 de estos ya están certificados. Los edificios de Net Zero Energy y también los que están en procedimiento para los certificados EDGE también los tenemos en el LAMS. Y entre los 18 edificios HAUS tenemos 9 con permisos de construcción, 6 en trámites previos y 3 en procesos sin concluir. 5 de estos proyectos HAUS se encuentran en el municipio de San Salvador. Ahora bien, para hablar un poco de nuestros avances, Bea, tomamos como punto de partida la firma del compromiso de San Salvador con el programa local BEA el 6 de junio del 2019, un compromiso firmado por la municipalidad, por el ESGBC y también por OPAMS. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos una serie de capacitaciones para formarnos e informarnos un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con BEA y lo que nos ha permitido llegar a otra etapa de formación, en la cual actualizamos la información de BEA para la Alcaldía Municipal de San Salvador, para otros aliados estratégicos también a través de talleres. Y además se ha implementado el proceso integrativo de manera interna con la municipalidad. Todas estas capacitaciones se realizaron entre marzo y julio, durante pandemia no nos detuvo. Y además, el ESGBC ha estado promoviendo la participación de workshops regionales sobre BEA. Y por último, pero no menos importante, hemos estado sumando aliados y aliados estratégicos, ya que son futuros proyectos pilotos para el programa. Entonces, luego de ver estos avances, nos hace preguntarnos cuáles son nuestros próximos pasos, qué sigue para San Salvador, para el LAMS y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Entonces, actualmente estamos en la preparación de este ecosistema de desarrollo para mesas de trabajo junto con los proyectos potenciales para piloto. El ESGBC se está encargando en estos momentos de la actualización de información de proyectos potenciales a formar parte del piloto. Y este es nuestro punto de partida para realizar mediciones de línea pases y para lanzar nuestro primer kickoff, que está programado para inicios del otro año, donde vamos a determinar políticas y vamos posteriormente a implementarlas en un proyecto piloto, para luego seguir con las mediciones e identificar ahorros y reducciones, para posteriormente poder tener esta segunda línea base que nos permitirá hacer adendas o modificaciones a nuestra política existente. Todo esto con el objetivo de que se replique en otras ciudades, tanto de LAMS como a nivel nacional. Algunos datos importantes que nos permiten ver la importancia y urgencia de aplicar este programa BEA en nuestras ciudades es analizar la vida útil de los edificios. La vida útil va de 40 a 100 años. Y pensemos en cada uno de los impactos que generan estos edificios a nivel económico, social y ambiental. Nosotros sabemos que los edificios son los responsables del 33% de emisiones globales de gases de efecto invernadero. También son responsables del 40% del consumo de energía global y que encontramos ahora en nuestros edificios de 2 a 5 veces más contaminantes. Entonces, al analizar este ciclo de vida de los edificios, vemos un potencial para transformarlos y poder cambiar y beneficiar a nuestras ciudades de manera económica, ambiental y social. Al ver este ciclo de vida, tenemos desde los edificios nuevos con su planificación, diseño, construcción, hacia los edificios existentes que pueden pasar de acuerdo a procesos de destrucción o debido a desastres naturales, otra vez a la dinámica de edificios nuevos, de la cual OPAMS se encarga, tiene la competencia de todo el proceso de los edificios nuevos y en los existentes tenemos injerencia en las remodelaciones, ampliaciones y en los cambios de uso.
Es por eso que nos planteamos cuál es el papel de OPAMS en el programa DEA. Y OPAMS es un actor clave para esto, para apoyar a San Salvador en su compromiso de eficiencia energética, ya sea en las construcciones nuevas como en las existentes. Formamos parte de estos aliados estratégicos que se suman al compromiso de apoyo para San Salvador. Asimismo, quiero comentarles que OPAMS, desde el 2015, ha hecho pasos firmes hacia la sostenibilidad. En el 2015, a través de los compromisos determinados a nivel nacional como país, tenemos 30, 11 exclusivamente para el AMS. En el 2019 empezamos el plan inicial de adaptación al cambio climático con 4 líneas estratégicas, 24 acciones, entre las cuales está el fortalecimiento de capacidades para poder controlar el aumento de las precipitaciones, el aumento de temperatura y el cambio de la precipitación anual. En cuanto a una ciudad sostenible, tenemos en el 2017 nuestro esquema director que plantea las líneas estratégicas para que podamos conseguir esta ciudad compacta, resiliente, segura, incluyente, participativa y con una gobernanza fortalecida. En fin, una ciudad sostenible. En el 2018, nosotros como OPAMS publicamos nuestra guía de hábitat urbanos sostenibles, con la cual queremos impulsar el desarrollo de la construcción sostenible en todo el AMS. Y para el 2019, adquirimos un compromiso con BEA de fortalecer las capacidades técnicas, liderar con el ejemplo, renovar la normativa vigente para promover el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo técnico a San Salvador. En el 2020 damos un paso más, que es asumir el reto de certificarnos LEED en operación y mantenimiento. Ahora, de nuestro quehacer institucional, nosotros hemos identificado 5 de las 8 medidas que propone BEA, en las cuales incidimos desde nuestra competencia para mejorar y promover la eficiencia energética, entre las cuales destacamos el código y normas, objetivos y metas, incentivos y financiamiento, el liderazgo de gobierno mediante el ejemplo, compromisos de propietarios, administradores y ocupantes. Y eso lo vamos a poder ver reflejado, por ejemplo, en nuestra guía de hábitat urbanos sostenibles, formulada desde la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS, con el asesoramiento invaluable del ESGBC, de los cuales está bajo los compromisos de Hábitat 3 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los adquiridos en la COP21. Nuestro objetivo es establecer criterios mínimos de sostenibilidad para el diseño y desarrollo de los proyectos de construcción en el AMS. Definimos estrategias LEED, es de aplicación voluntaria, proponemos incentivos y se evalúa a través de una matriz de puntajes. Entré en vigencia en junio del 2018. Esta guía cuenta con 7 estrategias y acciones, de las cuales podemos destacar la número 6, que es aplicar estrategias de eficiencia y ahorro energético. En esta nos plantea reducir la cantidad de energía requerida en el funcionamiento de los proyectos a través de la iluminación artificial eficiente, diseño bioclimático, energías renovables, entre otras, con lo cual apoyamos a la medida 1 de los códigos y normas de eficiencia de los edificios. Una de las apuestas estratégicas de OPAMS es incentivar la construcción y crear estos beneficios para los desarrolladores, usuarios e inversionistas por medio de estos incentivos al aplicar la guía House, con lo cual estamos haciendo y creando este apoyo a la medida 4 de los incentivos y financiamientos del BEA. Tenemos formativos, la simplificación de trámites y sociales. También tenemos incentivos urbanísticos. Los formativos, en ese momento estamos en un proceso de construcción de la oferta formativa junto con el apoyo del ESGBC. En las simplificaciones de trámites, a manera rápida se los comento, un trámite normal va de 45 a 85 días hábiles, pero con la normativa House hemos llegado de 27 a 30 días. En los incentivos urbanísticos tenemos incrementos edificatorios en alturas, porcentajes de impermeabilización y edificabilidad. En cuanto a los urbanísticos, se pueden elegir solamente uno de estos y va a depender de la envergadura del proyecto, claro.
pero es un gran beneficio para los constructores. Y en cuanto a la medida 6 y nuestro apoyo a esta, tenemos los incentivos sociales a través del reconocimiento PAMS, que es un premio que se da cada 2 años y que el año pasado se metió la categoría de hábitat urbanos sostenibles, en la cual se premia el diseño, la construcción y la innovación. Tenemos algunas de las fotos del evento. Además, nos complace comentarles que el 18 de noviembre será la tercera entrega de los premios OPAMS, en la cual se hará por segunda vez la entrega de este premio House. Igualmente, nos sumamos al compromiso de la reducción de energía aplicada a nuestra propia casa, a nuestro edificio, con lo cual apoyamos la medida 2 y la medida 5 planteadas por BEA. Vimos la oportunidad de pasar de una simple renovación a la innovación bajo el enfoque de sostenibilidad de la certificación LEED y ser los primeros a niveles institucionales de asumir estos retos. Nuestro reto era transformar la edificación de más de 60 años de antigüedad y aplicar estos parámetros de eficiencia energética a través de materiales que mejoren el confort térmico, el aumento de luz natural en espacios para reducir el consumo de luz artificial durante el día, a través de la eficiencia y tecnología, porque reemplazamos los sistemas eléctricos, luminarias y equipos de aire acondicionados por tecnologías más eficientes. Hemos convertido nuestras instalaciones en un laboratorio experimental en pro de la sostenibilidad ambiental. Como comentaba la arquitecta Bichara, el día de hoy estamos felices de reaperturar las instalaciones de nuestras oficinas. En este momento, en cuanto al proceso de LEED, nos encontramos en esta fase de mediciones y nuestra apuesta a un futuro entre mediano y largo plazo es apostar a las energías renovables. Para ir cerrando esta presentación, les voy a comentar un poco de nuestros avances como LEED for Cities. Estamos entusiasmados de que la posibilidad de traer LEED for Cities a El Salvador se está convirtiendo cada día más en una realidad. Estamos uniendo fuerzas para preparar este ecosistema para LEED for Cities en communities, creando sinergias con el programa BEA, ya que LEED for Cities nos da estas herramientas de sostenibilidad. También nos permite la descarbonización de nuestras ciudades, lo que va en concordancia y viene a complementar el programa BEA. En ese momento nos estamos capacitando sobre la implementación de LEED for Cities para San Salvador. Actualmente se está capacitando un representante de ciudad para los GBCs. Estamos en contacto con el representante de LEED for Cities. La semana pasada se reunió nuestro alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con el presidente del USGBC, y tenemos proyectos que se están sumando como posibles pilotos para esta certificación. Entonces, nosotros vemos en LEED for Cities una oportunidad debido a su estructura de evaluación que sirve como guía para lograr ciudades más resilientes, equitativas y sostenibles. Ayudar a las comunidades a medir su rendimiento en la parte social, económica y ambiental. Como equipo House, hemos empezado a ver todos los y a estudiar los requisitos y estas 14 métricas de las cuales se compone LEED for Cities. Y en ese contexto, nosotros tenemos el Observatorio Metropolitano, con el cual se miden 186 indicadores, entre los cuales están los índices de prosperidad básicos y extendidos de las ciudades. Tenemos indicadores de progreso social. Tenemos indicadores de sustentabilidad ambiental urbana, social y sustentabilidad económica urbana. A través de ellos y de este ejercicio de tratar de ver cómo estábamos y sacar una línea base de estas métricas, nos dimos cuenta que hay unos que ya los estamos midiendo como desde el Observatorio Metropolitano, pero hay otros que nos faltan, pero que sacamos a forma de este ejercicio y nos sorprende ver que tenemos emisiones de efecto invernadero de 1.23 toneladas al año por persona. También tenemos un consumo de agua de 47.94 metros cúbicos año por persona y tenemos desperdicios municipales de 1.052.44 libras al año. Esto nos propone un reto institucional que es poder aplicar mediciones en el marco de LEED for Cities a un mediano o largo plazo, pero que nos va a permitir crear un estándar de ciudades y la calidad que deben tener estas. Nuestro compromiso es que el programa BEA y LEED for Cities trascienda a San Salvador a todo el LAMS, sentando las bases para una escala nacional.
Y así, como dice nuestra arquitecta, cambiar el paradigma de que la sostenibilidad no se puede por un sí se puede. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que El Salvador es impresionante cómo están liderando todo el tema de sostenibilidad a nivel de las entidades públicas para el resto de Centroamérica. Sin duda son un ejemplo. Y pues te felicito a ti y al arquitecto Bichara y a todo el equipo de la OPAMS, de verdad, por ese compromiso que han demostrado, por ese liderazgo y también por esa apertura, ¿verdad?, que de dejarse acompañar por El Salvador GBC, que sin duda pues tiene a esa comunidad de expertos locales que pueden acompañar todos estos procesos de aprendizaje. Invitamos pues a todas las ciudades que nos acompañan el día de hoy en este evento a que puedan conocer más de cerca también el trabajo que está haciendo la OPAMS y su equipo y El Salvador GBC, que como les digo, para el resto de Green Building Council son un ejemplo. Y pues bueno, también ofrecer el acompañamiento y amistad de siempre de Guatemala para poderlo seguir empujando y seguir aprendiendo todos. Tenemos una pregunta por parte del público. Dice Yaraís que sí, ¿creen que en un futuro las ciudades o edificios ya no requieran de esta certificación que las distingue, sino que ahora sea el deber ser en la construcción? Realmente, eso debería ser la normalidad y entusiasma que piensen así. Eso debería ser el común y poder meterlo en nuestras legislaciones normativas para así estandarizar la calidad de vida de las ciudades. Me parece súper bien y debería serlo, y ojalá sea pronto. Nosotros siempre usamos el ejemplo de las televisiones, ¿verdad? Cuando todavía nuestros papás, a nuestros abuelos, les tocaba ir a comprar una televisión a una tienda de electrodomésticos, tenían que hacer la diferencia de, por favor, ahora quiero mi televisión a colores. Ahora nuestra generación llega a una tienda de electrodomésticos y ya todas las televisiones de cajón son a colores. Queremos que pase lo mismo con los edificios, que no sea necesario un Green Building Council en cada país para estar empujando estos temas, sino que ya sea la normativa y que vayamos subiendo la barra de exigencia y de eficiencia de nuestras edificaciones. Esa es justamente la visión, lograr que construir sostenible sea la única manera de construir. Bueno, hay otra pregunta por parte de Vladimir. Pregunta, ¿cómo están resolviendo los derroteros entre ciudadanos, políticas públicas y desarrolladores? Me imagino que el poner en sintonía a los tres sectores, ¿verdad? La ciudadanía, la política pública y el desarrollador. ¿Me puedes repetir la pregunta? La primera parte no escuché muy bien. ¿Que cuál ha sido el reto de poner en una misma conversación a la ciudadanía, a la política pública y al desarrollador de los proyectos? Bueno, al principio fue un reto difícil, pero nosotros siempre hemos tenido una vista institucional mucho más allá, como PAMS, y nos sorprende de que los mismos desarrolladores e inversionistas cada vez se estén empapando mucho más con el tema, están más involucrados y ellos mismos nos hacen sugerencias. Este año se cumplieron 2 años de la guía House y hemos pasado encuestas y hemos tenido este proceso colaborativo con inversionistas, con público en general, para ver qué tipo de mejoras se pueden hacer a nuestra guía. Entonces, ha sido un proceso bastante enriquecedor y que hemos logrado abrirnos un poquito de campo en la construcción sostenible en el país. Quería agregar que la construcción sostenible nos invita y hasta cierto punto nos obliga a que exista ese trabajo, ese proceso integrativo, donde todos los actores que tenemos que ver con el proyecto estén sentados en la mesa y conozcan esas metas y objetivos a alcanzar desde el inicio del proyecto, desde la concepción de la idea, y pues todo el equipo trabaja en conjunto y no hay pierde, ¿verdad? Y también creo yo muy importante la parte de la educación, ¿verdad? Que El Salvador GBC, el Guatemala GBC, todos los GBCs de la región de las Américas tenemos una agenda bastante robusta en temas de educación y que sin duda eso hace la diferencia también, ¿verdad? Cuando todo el equipo está en sintonía, cuando decimos construcción sostenible, que todos entendamos lo mismo y apuntemos hacia la misma meta, creo que es clave. Pregunta también Ingrid de la Vega, ¿la guía de hábitos urbanos sostenibles que han generado se puede consultar y tiene acceso público? Y si es así, ¿dónde? Sí,
Sí, definitivamente les dejé en la última slide, la voy a volver a compartir posteriormente con ustedes para que se les hagan llegar. Mi correo institucional igual está en nuestras redes sociales, el link de descarga es completamente gratuita y ustedes la pueden consultar cuando quiera. Igual si ustedes tienen algún tipo de consulta sobre ella, nos escriben a nuestros correos. Hay un correo del equipo House que se lo voy a estar pasando a través de Pamela para que ustedes hagan las consultas y resuelvan sus dudas.